voy a agregar un corrector en mis sombras para que después pueda agregar una sombra como rojiza. Agregué un palette de alguna de mis sombras que tengo. Es color como cafecito, light cafecito, cafecito claro. Y después de ponerme el cafecito claro, después de que me lo ponga, me voy a agregar otra sombra, pero ese es como rojo. Porque no puedes ponerte uno que sea muy oscuro, porque siento que no va a ayudar. Primero tiene que ser uno claro y después uno oscuro. Agregué esta base a mi cara, me encanta esta base, me ayuda mucho para mi cara porque pues yo tengo, no sé, pero de repente me empecé a tener poros y esta base es perfecta para mi piel. Y después voy a usar esa esponjita, la rosita, y pues sí, me ayuda mucho. Cuando pongo esta base a mi cara y con la esponjita, pues le hago como dots, le hago como círculos y le hago así porque sí, siento que si yo nomás le hago con la mano, siento que no me va a ayudar y se me va a quitar el maquillaje para que se pueda quedar. Me gusta mucho agregar este corrector allá arriba en mi sombra o debajo de mis ojos. Si les gustó este video, pues no olviden de suscribirse y ponerle like.